En los años 80, cuando Howard Gardner hizo la teoría de las inteligencias múltiples, Elena Ortiz intenta llevar eso al colegio, a la vida de todos los días. Y de hecho lo hace en un colegio propio, pero también tratando de influir sobre el ámbito académico de la, de la educación. Sabes que no hay una sola inteligencia, que hay distintas inteligencias: eh, la musical, la técnica, la lógica, etcétera. Una manera de resumir esto sería que el colegio tendría que permitirnos descubrir quiénes somos. Imagínate, estaría buenísimo eso, ¿no? Que uno en el colegio pudiera descubrirse, que el colegio nos ayudara a eso. Hay un pequeño problema, para eso hay que cambiar todo, toda la educación entera. Es una discusión para dar, escúchala. Hablábamos acá con un maestro que había hecho como una especie de sistema propio de, de educación que está aplicando en un lugar del interior, cerca de Santa Fe. Y lo que él planteaba, más allá de los detalles, porque es sí, distinto, lo, ¿lo conoce sí, sí. ustedes laburan con las inteligencias múltiples, él no, él labura de otra manera. Exacto. Pero a, había un planteo que a mí me parecía interesante. Es lo que decía, es lo que hay que cambiar en la educación es todo. Exacto, todo. No un poco, o sea, entero. No, nos hemos quedado tan atrás, tan atrás que no hemos ido evolucionando con el tiempo. Entonces tenemos que cambiar todo, absolutamente todo es como una revolución. Todo, todo lo que, hay, lo que está en este momento hay que sacarlo, tirarlo a la basura y empezar de nuevo. ¿Y es posible hacer eso? Es posible. Lo que pasa es que es posible porque lo que pasa es que hay que cambiar un modelo mental. Hay que tomar conciencia primero. Hay que hacer un buen diagnóstico y tomar conciencia que el diagnóstico es serio, es muy serio, porque los cambios empezaron hace muchos años, o sea, cuando las investigaciones del cerebro y la tecnología apareció. Son de los ¿no? 80, claro, aparece la tecnología y desde de, de las desde las ciencias médicas mejoró, porque todo el mundo ya sabe que a nadie se le ocurrió operar sin un rayo láser un, un ojo, por ejemplo. Mm -hmm. En cambio un colegio no, un colegio quedó en la historia, los chicos quedaron sentados de la misma manera mirando para adelante con un pizarrón, con un profesor que habla solo, que no sabe qué pasa dentro de la cabeza de los chicos. Uh -huh. Entonces, todo eso que debió ser 50 años atrás, cuando, cuando Howard Gardner habló por primera vez de las inteligencias múltiples, por ejemplo, él decía, no, no era tan importante desde el punto de vista científico, fue una revolución desde el punto de vista pedagógico, porque de repente nos dijo, miren señores, maestros, claro. no hay una inteligencia o dos inteligencias que son las lingüísticas, sino que hay muchas. Adentro del cerebro pasan miles de conexiones. Es tan importante ser un buen cantor como Beatle, un buen cantante un buen deportista, y además se interconectan todas las neuronas. Todo esto lo dijo hace 50 años, ¿Mm? 60 años. En ese momento, los maestros del mundo dijimos: Bueno, a ver, esto cambia fundamentalmente la manera de enseñar. Tenemos que mirar las cosas de otra manera. Oh, claro, pero eso no bajó de la teoría a no la bajó, práctica. No, bajó. Entonces siguió. Bien? Sí, yo la... Y porque el modelo mental es lo más fa... el modelo mental se arraiga, vos tenés un modelo, un patrón en el cerebro, eso se arraiga en la zona de comodidad. Entonces la zona de comodidad es lo que tenemos para supervivir. En esa zona de comodidad te instalás y si estás cómodo, y como una vez un padre me dijo, tan mal nos salimos, Elena, y digo, bueno. <laughs> Depende de cómo te lo veas. Eso claro. depende de cómo vos claro. lo veas. Yo no le podía decir al Señor, claro. no mirá". la verdad, que si vos no mirás un poco a tu alrededor y mira lo que También nos está no pasando, nos salió el mundo. También digamos? no nos salió. Es cierto. Entonces, lo que pasa es que el cambio es muy complicado. Porque si vos estás en la zona de comodidad, te va bien, sos maestro, sos profesor, siempre pusiste las cuentas en el pizarrón todas iguales, dijiste a todos los uh -huh. chicos cállense la boca y aprendan lo que yo digo, bueno, seguís haciendo más de lo mismo. Tenés un, tenés y un ahí, en, en, esa, en esa pelea. ¿Quiénes se resisten más? Los ministerios o los maestros. Todos. La sociedad. Los ministerios. El problema de los ministerios es que nosotros no tenemos buenos profesionales en la Argentina. O sea, el, el nivel de investigación. Que hay en, mundo, en educación. En educación. El nivel de investigación que hay en el mundo no es el nivel de, de investigación que hay acá. Entonces, el diálogo y la comunicación con los maestros y con los ministerios es muy difícil. Por ejemplo. Los ministerios de educación no ponen pedagogos, ponen políticos de la educación. O ponen políticos, peor, ponen sí, políticos, sí. abogados, economistas, etc. Entonces, pedagogos hay pocos. Salonia fue un pedagogo. Claro. Y de era una pedagoga. Pero si no hay pocos, entonces son gente, muy buena gente, con mucha buena voluntad. Pero bueno, no políticos, pero no tienen claro. ni la menor idea de lo que es hablar de múltiples inteligencias, ni de cómo se aprende, uh -huh. ni de cómo se lee, por ejemplo. Saben hacer estas estadísticas de, de aprender, de, del examen aprender, pero no saben qué hacer después. O sea, porque no es cuestión de hacer exámenes para demostrar de que los chicos no saben leer. Ya sabemos que no saben leer. Claro, el problema es que hacemos con el eso. El problema es que hacemos con eso. Entonces ahí cuando van a la clase, cuando vos vas a una clase en la Argentina, te das cuenta verdaderamente si va, hay cambios o no hay cambios. Vos vas a una clase y te a todos los chicos puestos en fila, todavía, mirando la nuca del chico de adelante. Vos imagínate que yo te pusiera a vos, en este momento, con un señor adelante, otro señor adelante, otro señor adelante, en un banco, quieto, te dijera que te calles. Sí, el no obvio. Te sí. digo que leas el libro que yo estoy leyendo, que todos leemos al mismo tiempo, que en general lo lee él, en general lo lee el maestro, pero el libro, y que todos lo repitan después y que después lo copian el resumen del pizarrón que hizo él. Ese es el modelo que está. Sí. Ese es el modelo de la, unión, de la época industrial. Y sigue igual vos entras a una clase y sigue igual entonces eso vas al mundo y cambió uh -huh. entonces vos ves Finlandia cambió ves Singapur cambió ves Estados Unidos cambió ves Canadá cambió ves Australia cambió y nosotros decimos por qué no cambiamos qué nos pasa entonces el lema de cambiar es cambiemos en serio hagamos una revolución en serio uh -huh. y eso significa tomar ahora para decir una cosa así habría que hacer yo me acuerdo en su momento lo que fue el Congreso Pedagógico en la época de Alfonso. Exacto. Habría que hacer una cosa así. Exacto. O sea, una pasa, gran reunión de todo gran... el país. A donde Se discutan qué se quiere hacer. Exacto. Durante un año, dos años. Exacto. Mínimo. Exacto. Mínimo, mínimo. Pero se está empezando un proceso. ¿Sabes lo bueno? Que al tener un mundo globalizado y al tener tecnología, vos puedes un botón y ves una clase en Finlandia. Apretás otro botón sí, y sí. ves. Entonces, eso nosotros... Nos perdimos todos estos años, pero ahora tenemos que hacer el salto. Uh -huh. Entonces, como que quedó latente años y años. Nosotros tenemos un colegio que hace 40 años que lo estamos haciendo en San Isidro. Lo teníamos en San Isidro, ahora es en Pilar. Pero vos fíjate que hace 40 años nos miraban como diciendo, ¿qué estás haciendo? Porque nosotros no tenemos, tenemos centros, centros de investigación, centros para aprender lengua, centros para aprender tecnología, centros para hacer este... Están divididos como el centro. Claro, los chicos tienen un contrato... Entonces eligen, tienen cosas obligatorias y cosas para ir eligiendo. Entonces, todo lo que es del desarrollo de la libertad y de la autonomía existe. Porque si no vos lo teorizás, o sea, la teoría de que queremos chicos libres y autónomos está. No se lleva a la práctica. La teoría de que los chicos tienen muchas maneras de aprender y muchos talentos y muchas inteligencias, todo eso la teoría está. El problema es que la gente no sabe cómo. ¿Y ustedes cómo hacen formalmente? O sea, un pibe entra al primer año, ¿y qué le pasa? Cuando entra al primer año, tiene los profesores lo primero que hacen es en vez de enseñar lo que ellos saben y transmitir el conocimiento y llenar el cerebro de los chicos, lo que hacen lo primero es provocar. O sea, por ejemplo, vos tenés... Primero tiene que ser siempre con currículums emergentes, problemas de hoy, problemas que a los chicos les signifiquen algo. O sea, en este momento todo el problema de la sustentabilidad, por ejemplo, uh -huh. ¿no? o los problemas de los inmigrantes venezolanos. Entonces vos provocás con. El profesor lo primero que tiene que hacer en vez de hablar y explicar el tema, tiene que provocar con fotos, con palabras, uh -huh. con frases, con videos. Y todos los chicos tienen diferentes provocaciones. Entonces entran en primer año y en vez de sentarse en la clase con todos sus derechos, van a las diferentes provocaciones. En las provocaciones lo que hacen es preguntas. O sea, les provoca un, un, una, un video, les provoca una frase. Sí, claro, claro. Lo que hacen es preguntas. Y esas preguntas después se reúnen y van poniendo las preguntas en común. Entonces, según las preguntas, unos les divierte más el tema de los inmigrantes, otros les gusta mucho más el tema de comparar. Entonces, el profesor ahí sigue. Y saber cuáles fueron las grandes inmigraciones en el mundo, por qué se produjeron. Empecemos a comparar las inmigraciones de la época del Holocausto con las inmigraciones de la uh -huh. época de los venezolanos, o qué es lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos con las inmigraciones de los, uh -huh. de los países de Centroamérica. Entonces todos van diversificando según tus talentos y sus intereses. ¿Y qué pasa con las materias comunes de la currícula? Las materias comunes de la currícula deberían ser matemática y lengua, punto. Todas las demás tienen que ser emergentes de los problemas de hoy. Porque vos lo lógico es que aprendas, en este momento, por ejemplo, me mandaron decir que nosotros tenemos una chica que está investigando sobre las enfermedades. Es decir, cuáles son las enfermedades y si realmente las enfermedades las tenemos. No las tenemos, si las provocamos, no las provocamos. Entonces, las de la currícula, que son lógica, matemática y lengua, esas las seguís, pero también actualizadas. O sea, por ejemplo, es ridículo enseñarle a un chico. Eh, ¿Qué sentido tiene enseñarle lo que es la definición entre esdújulas agudas y graves? Uh -huh. Lo que tiene que saber es hablar. O sea, la inteligencia lingüística, por ejemplo, lo que tiene que saber es hablar primero, leer después, pero saber leer muchos libros, descubrir de todos los libros que hay, no de uno solo. Uh -huh. Y después escribir y escribir diferente, no todos igual copiando el pizarrón. Sí, claro. Entonces, la currícula también tiene que estar integrada. Y también. Todo lo que es lingüístico tiene que estar integrado con otros talentos, como por ejemplo los, vos, por ejemplo vos sos un lingüista, y so, vos tenés inteligencia lingüista, mucha inteligencia interpersonal, uh -huh. tenés neuronas espejos, ¿sabes qué son? No. Las neuronas espejos son esto que hace que yo me sonrío y vos te sonreís. Okay. ¿Eh? Esto como que hace empatía. que yo, claro, empatía. Los que tienen inteligencia interpersonal tienen empatía, o sea, se pueden poner en los, en los zapatos de los okay. Entonces vos tenés mucha inteligencia. Claro, por eso puedes comunicar, comunicar. Por eso puedes comunicar. Por eso puedes imitar. Claro. Los que no tienen bien desarrolladas las neuronas espejos son los chicos autistas, claro. porque no tienen la el poder están encerrados de en sí estar encerrados ¿no? en sí mismos y no tienen el poder de mirar y de imitar. Entonces esto, por ejemplo, para la de la ciencia, de la neurociencia. Para un maestro es importantísimo, porque un maestro sí, no puede claro. entrar a la clase así furioso y enojarse, porque el chico lo ve, automáticamente ve ese, ese espejo, entonces tiene, necesita... Ahora también, también hubo en, en, los últimos, en las últimas décadas mucha demagogia con el tema este de yo aprendo de mis alumnos. Sí, 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 sí. Eso, eso tiene que ver, esos eso son los péndulos, ¿no? Esta cosa de los niños amorosos, por ejemplo, Malaguzzi, que es un genio italiano... Habló de las voces de los niños y dice escuchar las voces de los niños. ¿Qué pasó? Una cosa es escuchar la maravilla de, la, de las cosas que los niños de sí, cinco sí. años dicen y otra cosa es que el chico se ponga a patalear y entonces hay que escuchar lo que los niños sienten claro. y dicen. Ahí está, siempre es atención con el error de, de concepción. Esto hay que estarlo mirando, 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 mirando. Esto pasa, bueno, la demagogia está instalada. Sí, claro. Está instalada. Es que también es una manera de no, de no hacerse cargo del rol. ¿no? Exacto. Porque es mucho más difícil educar las múltiples inteligencias y los múltiples talentos de los chicos. Mucho más difícil. Para ellos también, porque ellos tienen que investigar mucho más, tienen que mirar más, tienen que hacer más entrevistas, tienen que conocer lo que pasa en el mundo de verdad. Y vos hablabas de solo enseñar, ponele, matemática y lengua. ¿Por qué se enseña tan mal matemática? ¿Qué pasa? Hay, hay un problema ahí, no nos saben enseñar matemáticas. No. O sea, no puede ser que todo el mundo sea tarado, digamos. No. Hay, evidentemente hay un error en cómo se enseña matemática. Exacto, no se enseña. Lo que pasa es que no se enseña a pensar. Se enseña matemática. Yo, por ejemplo, hace años cuando trabajaba con la gente del ministerio, me, llam, me mandaban los, los currículums famosos que armaban desde el ministerio, me lo mandaban al colegio. Entonces yo digo, ustedes el primer problema que tienen es que arman los currículums en la oficina. No desde lo que pasa en la clase. ¿Mm? Entonces digo, me están mandando los currículums y digo, yo tengo excelentes alumnos de matemáticas que no entienden nada de lo que ustedes están poniendo, porque no les es significativo. Esto no son problemas a resolver. Yo, por ejemplo, en Italia vi cómo los chicos resuelven los números negativos, los chicos chiquitos de 6 años y de 5 años, que le decís, vos les decís, hagan la experiencia, la matemática se trabaja con experiencia, todo se trabaja con experiencia, si sí, claro. no, no aprendés. Entonces, vos haces la experiencia de decir, a ver, parate acá. camina de acá para allá y e empieza a contar. Uno, dos, tres, uh -huh. cuatro. Bueno, muy bien, parate acá. Ahora empieza a caminar al revés. ¿Qué pasa? Y también cuento uno, dos, tres, cuatro. ¿Y es lo mismo? Le preguntas a un chico de cinco años y el chico de cinco años te dice, no, no es lo mismo. Una cosa es claro. caminar para allá y otra cosa. Para allá. Entonces, ¿los números los podemos dibujar Uf. igual? No, les ponemos una cosa y ahí sí interviene. El... ¿Y qué le, qué le ponemos diferente? A uno le ponemos más. A otros les ponemos menos, uh -huh. y eso es enseñar a pensar matemáticamente. Ahora, si vos definís todo, definís los, lo, lo, definís los, los triángulos, definís los cuadrados, en vez de hacer triángulos y hacer cuadrados y buscar en el medio a los triángulos y cuadrados y medir, sumar, restar. O sea, una cosa es la experiencia, y eso no lo hacemos, porque de nuevo. Claro, ellos no los descubren, se los no, comunican, se los exacto, informan. Se los informan, y claro. desde el pizarrón. Y le hacen hacer cuentas y cuentas que no tienen sentido para los chicos. Bueno, lo que vos decías de las preguntas es interesante, porque yo siempre digo que los exámenes tendrían que ser de preguntas, no de respuestas. Exactamente. Porque si el chico sabe preguntar, sabe. Exacto. Exactamente. Y responder es lo más fácil, porque uno estudia algo muerto, va y lo repite como un idiota. Exacto. Eso no le sirve a nadie, ni al no. que escucha ni al que dice. No, además eso se graba en lo que se llama la memoria a corto plazo. Por eso te la al, gente al toque te dice, te oriaste, claro, claro, la gente te dice, "Ay, no estudiemos más de memoria." No, sí estudiemos de memoria. Pero no la de corto plazo. Claro. Que te olvidás, que no tiene sentido, que son definiciones, que no te dicen nada. En cambio, si vos haces experiencia, mm. se arma una red neuronal. Cuando se arma la red neuronal, eso se repite, se repite, se repite y te quedó. Es muy, es muy complejo. A ver, un maestro te puede cambiar la vida. Exacto. Es Exacto. uno de los pocos tipos que te puede cambiar la vida, porque te puede abrir una puerta que vos no sabías sí, sí. que estaba. Exacto, una ¿no? oportunidad. El tipo llega y te dice, mira, a mí una vez un maestro me contó. Usted sabe que eh, en, eh, hay gente que agarra las noticias de policiales y escribe cuentos. Wow, yo nunca había pensado que claro. se podía hacer eso. Claro. ¿Cómo voy a agarrar una noticia policial y escribir un cuento? Y había gente que lo hacía. Claro. Bueno, ahí me abrió una puerta. Claro. Ahora, es muy complejo cuando las puertas que tenés que abrir son 50. Claro. No y, es los, tan y los comple... intereses son diversos. No es tan complejo si te tomás la molestia. De verlo. O sea, lo primero que tenés que hacer es buscarlo y verlo y darle, darte tiempo para eso, porque vos lo que tenés enfrente no es un receptáculo para poner los conocimientos que yo te traigo. Sí, 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 vos lo que tenés enfrente son talentos, gente, diversos, diferentes, con ideas diferentes, con pensamientos diferentes. Pero si vos provocás, por ejemplo, vos tenés... Nosotros hicimos un trabajo excelente con chicos de 5 años sobre lo que son las ideas. Entonces vos decís, ¿qué son las ideas? Entonces, escuchás... Te sentás a escuchar lo que dicen los chicos. Uh -huh. y, dice, y uno te dice, vuelan. Uh. ¿Y dónde están? No, no, están adentro de nuestra cabeza. No, bueno, pero tu idea. Entonces la maestra le dice, pero por ejemplo, tu idea. ¿Cómo se la pasas a la idea del otro? Y hay un cable, nos conectamos un cable y le pasamos la idea. No dice otro, mejor con un teléfono. No, no. El otro, el otro dice mejor con mejor un solo cable. No, tienen que ser muchos cables porque son muchas ideas. Uh -huh. Entonces hacen cerebros los chicos, hacen cerebros, les ponen cables y las ideas vuelan. ¿Dónde están las ideas? No, las ideas vuelan. No, no están. ¿Dónde están? Todo eso hace que los chicos conectan neuronas, están pensando. Uh -huh. Porque a vos lo que te interesa es que piensen, no que aprendan cosas y datos, sino que aprendan a pensar. Entonces, eso ahí vas descubriendo los que les gusta dibujar, los que les gusta cantar, los que les gusta moverse. Vas descubriendo mm. los talentos. Entonces, lo que haces es ir descubriendo cómo es el chico. No es tan difícil. ¿La idea es que el chico se desarrolle básicamente en lo que le gusta? Más que lo que le gusta, en lo que tiene la, poten la potencialidad y el talento. Está bien, para, para lo que sirve. Para lo que sirve, exactamente. Vos tenés que descubrirle la potencialidad. Por ejemplo... Eh, eh, hay un señor Ken Robinson muy famoso que él habla de que la profesora de música no habían descubierto el talento de los Beatles porque les enseñaban tanto matemáticas, lógica, eh, enseñar a sumar, a uh rezar, -huh. etcétera, Y cuando cantaban, los echaban del coro uh -huh. y tenían a los Beatles adelante. Es descubrir los talentos y es descubrir, no vos, ellos, porque en realidad vos tenés que descubrir tu talento. O sea, vos lo que te hizo ese profesor que vos contaste. Te abrió la puerta y el que lo descubriste fuiste vos. Sí, claro, claro, está bien. Ahora, vos partís de la base de que todos tenemos un talento de desarrollar. Todos, muchos. ¿Muchos o todos? Genéticamente, muchos. Genéticamente nacemos, nacemos con todas las posibilidades. Nacemos con lo que nuestros padres, uh -huh. nuestros abuelos y genéticamente todas las generaciones nos mandan. Y cuando nacemos ya empezamos a desarrollar, según el contexto donde vivimos, empezamos a desarrollar. Ciertas habilidades, más o menos. O sea, si yo soy hijo de Maradona, es una cosa. Si soy hijo de un artista, es otra. Uh -huh. Si vivo en África, es una cosa. Sí, sí, si vivo claro. en las Amazonas, es otra ¿Cómo te condiciona la cultura? El condiciona entorno, la cultura. Etcétera. Entonces ahí voy armando lo que se llama mi epigenética, mi propia genética, mi propio proyecto de vida. Entonces lo voy armando y voy encontrando mi camino. Uh -huh. Entonces los colegios, que son el primer lugar social en donde entras, tiene la obligación de armarte y de darte todas estas posibilidades. Por eso las clases tienen que desaparecer como clases. A ver si puede decir así: el colegio me tiene que ayudar a descubrir quién soy. Exactamente. Eso sería la síntesis. Exactamente, esa es la síntesis. Te tiene que ayudar a meterte adentro de tu cerebro y saber quién sos, dónde vas, qué destino tenés en la vida, dónde uh -huh. quieres ser. Eso es, esa es la meta de un colegio: que, que vos puedas dar lo mejor de vos mismo. De quién sos vos, cómo pienso, qué siento, a dónde quiero ir. Y entonces así vas haciendo tu camino. Ahora, si lo decidimos así, yo veo lo que pasa hoy, estamos meando fuera del tarro Pero como total, nunca. Impresionante. ¿eh? Impresionante. O sea, nada de lo que hacemos está bien. No, no, nada. Lo que hay es una revolución mundial global respecto a la educación. Y también influyendo igual porque aparece. Claro, porque aparece. Entonces, ah. mínimamente, si apretás un botón, claro, claro. veslo como es una clase en Suecia. Sí, Mínimamente se apretaba. Nosotros, por ejemplo, no. Como... Bueno, hoy tenés una biblioteca mundial a un segundo de distancia. Exacto. Nunca pasó. Exacto. Nosotros, el colegio lo fundamos hace 40 años cuando yo empecé con la educación. En realidad empecé con la educación mucho antes porque mamá era dueña de un colegio. Pero cuando yo empecé, nos miraban con cara de qué están haciendo. Imagínate el desorden, el orden, claro. la disciplina, que todos no hicieran lo mismo, etcétera. Pasaron los años y, y, y no solamente que estaban haciendo, sino que había un rechazo para lo que estábamos haciendo. Uh -huh. Sobre todo de un grupo de gente no, muy conservadora, muy del de lugar cómodo. Pero en este momento, por ejemplo, la gente quiere venir a ver. Porque nosotros no tenemos, no tenemos aulas separadas, tenemos espacios con, con, donde los chicos circulan, van para tecnología, van a una uh -huh. tele, van a... O sea, usan el exterior, usar el afuera... Eh, usar lugares, las clases no son clases más, son con lugares y espacios para hacer tecnología, espacios para descubrir, espacios para hacer para ateliers, espacios para trabajar, se trabaja en grupo, uh -huh. eh, por ejemplo, el trabajo colaborativo. ¿Viste que te dicen las empresas que necesitas, que, que no saben, los chicos no saben trabajar en forma colaborativa? Es que nunca van a poder saber, si vos lo tenés todos en fila haciendo lo mismo. O sea, claro. si no trabaja, si vos no haces el ejercicio en cuando desde chiquito, de tener empatía, de trabajar de a dos y de cambiar ideas, uh -huh. ¿cómo vas a saberlo? Bueno, a partir de, de, de la tecnología, la idea de colaboración se impuso cada vez más. Exacto. De hecho, hoy hay talleres a donde todos comparten lo que están descubriendo y a lo mejor son empresas que compiten, pero Exacto. de todas maneras pueden contarse unos a otros. ¿no? Exacto. Bueno, la idea de competencia, de competir entre empresas, uh -huh. y de competir entre colegios, desapareció para entender de que en realidad yo me ayudo con el otro, me subo claro. al otro, ¿no? Pero esto también es un proceso de, de inter. Eh, de inteligencia interpersonal, ¿no? de, de entender al otro, de que el otro no me va a matar en la vida ni me va a jorobar, sino que me va a sumar. Este, este uh -huh. tema. ¿Vos tenés, vos tenés un libro que, que se llama Cómo aprende el cerebro de un chico que vive en contexto de pobreza. Exacto, el último. ¿Cómo es eso? Mirá... Te cuento eh... lo que yo creo que está pasando desde la época de Benem, para tratar de ubicar esto Dale. En, en un contexto histórico. Y es una sensación, no lo puedo apoyar con números, pero yo creo que desde esa época para acá la distancia entre las clases sociales es cada vez mayor, la, la ruptura de códigos comunes es cada vez mayor, cada vez es más difícil entender lo que te dice un tipo que vive en la matanza, en comparación con un chico que vive en capital, la manera de hablar, de expresarse, etc. Y creo que estas son las consecuencias de una crisis económica profunda que venimos sufriendo hace treinta y pico de años. Exacto. Esto se traslada obviamente a la educación. Exacto. Y además vos, vos haces un programa en donde estás mostrando eh, si, si fuimos capaces de escuchar a la gente, ¿no? si fuimos capaces de ver a lo que estaba pasando en serio. Con los chicos pasa lo mismo. Si somos capaces de ver y de escuchar a los chicos que están viviendo en la pobreza. Yo por ejemplo hice un trabajo una vez con Margarita Barrientos en el sí. jardín de Margarita. Y yo venía con toda mi pedagogía, al día, chocha de la vida, y le digo a la maestra: ¿Por qué no hacemos un proyecto sobre árboles? Y la maestra me contestó: Acá no hay árboles. Mm. Los chicos no han visto un árbol nunca en su vida. Y esto tiene que ver con tener empatía, con ponerte los zapatos del chico. Claro. Entonces, si vos te metés entonces decir: Bueno, ¿Cómo hacemos para acercarle a los chicos que viven en la pobreza, que viven adentro de una villa y que no ven un árbol nunca en su vida? ¿Cómo hacemos para acercarle lo que es el verde, lo que es una inteligencia uh -huh. naturalista? Entonces ahí es donde vos, si tenés empatía, empezás a trabajar desde otro lado. Lo llevas a una plaza, te vas afuera, caminas en la experiencia, haces experiencia. Ellos hacían gimnasia y educación física separado con el profesor de educación uh -huh. física. Llego a la maestra, no, anda vos, andá vos y enseñales a descubrir. Y ahí es donde las oportunidades de los niños que viven en la pobreza. Esos niños tienen esas oportunidades. Lo que pasa es que sacalos del jardín, sacalos del ambiente donde está y cuando van a gimnasia, que no hagan gimnasia, hace gimnasia que junto con exterior, vos y que claro. vean el exterior y vean la naturaleza. ¿Y qué pasa con el tema de la alimentación en esos chicos? Porque hay un punto donde. Hay un punto donde no, es, da... es reversible. Exacto. El tema de la alimentación es todo un tema ahí donde Teresa vino haciendo investigación sobre eso. Ahora. Yo creo que igual los chicos tienen las posibilidades, tienen las neuronas. El cerebro está preparado para aprender. Uh -huh. El cerebro está preparado para aprender. Entonces, lo que hay que hacer es motivarlos, da, buscarle inquietud, saber qué es lo que les interesa, qué es lo que les gusta. Es decir, yo he trabajado muchísimo en villas, muchísimo, por ejemplo, trabajé con, con la gente de los sin techo en Rosario, uh -huh. con la gente que está alrededor, en todas las villas de alrededor de Rosario. Y las maestras... Primero iba y daba conferencias, Un desastre. No me entendían nada, y es donde del lenguaje, las maestras no me entendían de qué hablaba. Entonces dije, no, esto no tiene sentido, dar conferencia no, no tiene no. sentido. Tengo que ir yo y hacer la experiencia con ellas. Entonces me fui a las clases, entré en los jardines, entré en las villas, me instalé, empecé a conocer a las maestras y a los chicos cómo venían, qué sentían, qué les gustaban, etc. Dije, bueno, acá tenemos que provocarlos desde otro lado, ¿qué les interesa? Por ejemplo... Tengo un trabajo excelente, que es un trabajo de una huerta. La maestra estaba haciendo una huerta y dice, bueno, vamos a hacer una huerta. La maestra con su modelo antiguo dijo, vamos a hacer una huerta y vamos a plantar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y vamos a hacer un espantapájaros. Y un chico dijo, no, si sí, acá no hay pájaros. Y eso se llama oír las voces de los chicos. Ahí es donde dice, acá no hay pájaros. Entonces, en cambio, lo que nos van a comer toda la lechuga van a ser los perros. Entonces, porque, entonces otro chico dijo, ¿por qué no hacemos un espantaperros? Claro. Y ahí es donde empieza la investigación, porque los chicos dijeron, un espantaperros, pero ¿qué perros vienen? Entonces, ¿cómo son los perros? Entonces ahí tuvieron que empezar a investigar sobre cómo eran los perros. Fíjate cómo cambió. Uh -huh. Hicieron un espantaperros, lo armaron el uh -huh. espantaperros, lo hicieron. Cuando yo fui a visitarlos, les dije, muéstrenme el espantaperro. Me dijeron, no, se murió. Yo, ¿por qué se murió? Y no, porque se desangró. ¿Y cómo se desangró? Entonces me mostraron un espantaperros, todo con, con cosas coloradas que le caían y era la sangre que se les había ido. Me dice, porque vino otro perro malo, lo mordió y se desangró. Entonces, ¿cómo se desangra la gente? Y ahí la maestra, yo le dije, uní con todo lo que tenga que ver con el aparato circulatorio, pero no desaparato circulatorio. Claro, contalo desde ahí. Contalo desde lo que les interesa a los chicos. Y ahí vas armando. Lo que se llaman los currículums emergentes, que no son los currículums que bajan del ministerio. Los currículums del ministerio no, al chico no le dicen nada. El currículum emergente que meje emerge de las voces y de los intereses de los chicos es muchísimo más productivo, porque tiene sentido para el chico. ¿Hablaste alguna vez con partidos políticos de esto? Sí, hablé con hablé con todos los partidos políticos, con todos los ministros desde la época de Salonia para acá. ¿Y te dieron pelota? Mira. Eh... <laughs> en general no son pedagogos, entonces por ejemplo. En principio no entendía mucho. De la claro. Historia. Entonces en principio no entiende mucho lo que digo. Eh, Tienen gente a su alrededor, subsecretarios, etcétera, que sí ahora más o menos investiga, pero son políticos. Los políticos no terminan de darse cuenta de que la mano viene por otro lado. Uh -huh. Uh, sí, hablo con todos, voy a todos, algunos son... Te, te, te pregunto porque una de las peores cosas que nos pasa es que la mitad de los chicos no termina el colegio secundario. Exacto. Y a mí me parece increíble que eso no espante a todo el mundo. O sea, es como, si uno dice, tendremos que la emergencia, es por eso. Es por eso. Bueno, ¿sabes dónde se espantan? Primero que nada, en el famoso primer ingreso a secundaria. Vos entras a secundaria si yo fuera un chico. Cualquiera. O sea, si soy hijo de gente con dinero, mi, pa mi padre y mi madre me obligan a ir al colegio, me pagan el colegio y me dicen, vas. Pero si no, no voy. Porque entro, me aburro, viene un profesor, es lo que llaman, lo que llaman un, un americano, Celsi Bells. Las clases son Celsi Bells", Bells, son celdas y timbres, celda y timbre. Entonces entro a la celda de matemática, habla el profesor solo, pone cosas, de, pone la raíz cuadrada en el pizarrón, se va, viene la historia, habla de una cosa que no tengo ni idea que es, ni me interesa, se va... Timbre, recreo, timbre, sal timbre, uh -huh. palabras esdrújulas, timbre. Entonces vos decís, ¿qué hago si soy pobre? Me voy, porque la oferta en la calle es ganar dinero, es trabajar, es divertirme, es una computadora que tengo en mi casa, mucho mejor. Entonces ahí tiene la primera deserción, uh -huh. es que te vas, porque no, no te, yo no me quedo. Fíjate que cuando los políticos dicen, hay, mucho, hay muchos de las universidades también que escriben, y dicen que lo, el tema de los días de clase, de la cantidad de días de clase, el problema no está en la cantidad de días de clase. Yo al revés, yo, yo diría que vayan menos. Porque pobres chicos, ir al colegio es una tortura, por eso se van. El cambio no tiene que ver con más días de clase, tiene que ver con, con mejores, mejores días, días de clase. Dale ¿no? poco, dale 15 días de una cosa bien motivada y tenés ahí una cabeza funcionando estupendamente. Dale menos días y mejor días, y mejor calidad. Eso tiene que ver con un cambio general. Es una revolución. Es una revolución. No, 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 no. Esto del de hambre, eh, porque aparece, porque no tienen oportunidades, son todos círculos viciosos que nos llevan para abajo. Y el círculo virtuoso cuesta un montón. En el gobierno de la ciudad están, nos metemos en política, están haciendo una, eh, son políticos pero interesados, inteligentes. Uh -huh. Pero si no, en general cuesta mucho.